Bueno, ongi etorri guztioi, egunon. Alturin Pro Gipuzkoa ekimenaren sani banaketara. 10. edizioa eta ziklo baten azkena. Orain arte egokitzen joan den ekimena dugu gaurkoan. Eta aurrerantzean ere, seguraski formatu berriak ere izango ditugu. Jatorrizko oinarriak mantenduz nola ez. 10 urte hauetan, 500 ikaslek baino gehiagok aurkeztu dituzte Gipuzkoa hobetzeko proposamenak, atzarrian ikasitako guztia aplikatuz. Eta horietatik 43 izan dira sarituak horrelako ekimenetan. Aurtengo edizioan berriz 29 parte hartzaile izan ditugu. Ana Campos izan da irabazlea hezkuntzari lotutako proiektu batekin, gero berak aurkeztuko duen bezala. Altunin proiektua 2009 sortu zen, gazteek mundu osoan barrena aurkitzen dituzten ideiak, jarduerak, ekimenak, eta erakundeak Gipuzkoaren mesedetan aplikatzeko modua izan dezaten. Manuel Ignacio de Altuna azkoitiarren ondarea gordez. Azken urteotan, etorkizuna eraiki zen aterkipean sartu dugu ekimena. Ikaslei aukera eman zaie beraien ekarpenak egin ditzaten Gipuzko osoaren etorkizuna hobetzeko. Atzerrian bete dituzten egonaldietan, ezagutu dituzten esperientzietan eta ideietan oinarrituta. Lurraldearen ekonomia suspertzeko eta gizarte ekonomikoki lehiakor eta sozialki justu bat lortzeko ereduak eskuratzea da helburu nagusia. Gaur goizean, 10. edizioetan parte hartu duten gazteentzako askorekin lan jardunaldi abesgarri bat ere izan dugu. Eta seguru gaude gainera zuen lan guztiak, gogoetak, ideiak, aldundiaren politikak inspiratzeko eta proiektu berriei bide emateko klabeak izango direla. El talento, del que tanto hablamos últimamente, es una de las principales claves para hacer una Gipuzkoa más competitiva, una Gipuzkoa mucho mejor. Para fortalecer nuestras empresas, nuestras asociaciones y nuestro modelo socioeconómico en definitiva. Y para encontrar también nuevas maneras, nuevas formas de colaboración, para innovar, para poner en marcha nuevos proyectos, para experimentar también, tal como decíamos esta mañana en la charla de Juanjo Echeverría. Necesitamos talento en todas las organizaciones que traccionamos el territorio de Gipuzkoa y que damos vida. Y de eso se trata también en Altuni, de talento y de compromiso con un proyecto colectivo que busca hacer frente a esos retos que tenemos de cara al futuro y hacerlo, además, de manera compartida, de talento y de valores. En un momento en el que el mundo y la sociedad cambian a una velocidad enorme y en el que el cambio es casi la única certidumbre que tenemos, que poseemos, y para eso es, por tanto, más necesario que nunca diseñar un futuro juntos y juntas. No se trata, por tanto, de preguntarnos qué nos espera, sino de construir entre todos esos escenarios de incertidumbre con la parte asociativa del territorio, con todo ese capital social que tenemos en el territorio de Gipuzkoa. Como decimos en nuestro lema que acabamos de aprobar, Gipuzkoa es futuro y el futuro es ahora. El futuro lo vamos a construir, desde luego, desde el inicio de este nuevo año también que vamos a emprender dentro de poco. Para hacer al final, entre todos, una Gipuzkoa mucho más avanzada, justa, equilibrada y sostenible. Y para ello tenemos que ser capaces de incorporar todas esas ideas y todo ese talento. Necesitamos ilusión, el empuje, la imaginación y la frescura de quien no tiene miedo a ese futuro como sois todos vosotros y vosotras, de la parte más joven del territorio de Gipuzkoa. Hori esan da, eta ekitaldiari hasteko, beste behin eskertu zuen presentzia gaurko honetan,
parte hartu dezutelako, itzaldia uste primerakoa izan dela, zuen topaketa horretan ere sobraski gogoeta ekimen asko ere asalduko ziren, horiek guztiak ere kontuan izango ditugu gure etorkizuna eraiki zein dinamika berri honetan. Eta eskerrik asko baita nola ez zuen lan guztiagatik, Altuna Fundazioari eta Kutxa Fundazioari beste behin ere. Elkar ikusiko dugu bidean, ziur naiz. Eskerrik asko. Bueno, kaixo, eguardi on guztioi eta egu berri on. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, Imanol lezioen bezala hemen izateagatik, egia esan, ospakizunez ospakizun gabiltza, baina gaurko ospakizuna badauka xarma berezia. Lehenik eta behin zorionak eman berdizkio dalako Anari ere bai, eta ez soilik Anari, baizik eta proiektuak aurkeztu dituzten pertsona guztiei. Azken finean, bueno, Kutxa Fundazioak eta baita ere bide honetan gabiltzan Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Altuna Fundazioak nolabait elkarbanatzen ditugun baloreak berdina direlako, eta nahi dugulako Gipuzkoaren garapen ekonomiko eta sozial hori sustatzea, eta Gipuzkoa berdinago bat izatea, eta zentzu horretan kanpoko ikuspegi hori, ez, Altuna jaunak zeukan espiritu horretatik abiatuta, oso beharrezkoa delako, ez soilik hemendikan ikusten duguna implementatuta, baizik eta kanpotik datorkigun hori ezagutzea beharrezkoa delako, eta gaur gero berak aizalduko duanak dakarkigun proiektua, eta berak ematen duen ikuspegia, hezkuntza aipatu du Imanolek, baina gatazka ere hor tartean dago, konfliktoa, eta zoritxarrez hemen izan du ditugu hainbat egoera horretakoak, eta argi hori ekartzea kanpotikan, hemengo gaztengan baloreak sustatu ditzagu, oso positiboa delako, ez. Y felicitar también a la familia, que muchas veces se habla de Ana, pero principalmente, si está aquí Ana es debido a la familia y el apoyo que le habéis dado en toda su trayectoria. Y también felicitar a todos los compañeros que están aquí, porque al final, entre todos, bueno, pues hemos conseguido que haya 43 premiados y premiadas, 43 proyectos interesantes para Gipuzkoa y que se genere ese espíritu de aportar desde la juventud hacia las instituciones también para que tengamos una Gipuzkoa mejor, ¿no? Entre todos, ordu nere aldetik zoriondu, eskerrak eman baita ere, ez beti bezala Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Altuna Fundazioari elkarlanean aritzeko erakusten duten predisposizio horregatik, eta nik hitza emango diot Kepari Altuna Fundazioaren ordezkari bezala, berak ere hitz batzuk esan ditzan, eskerrik asko. Bueno, eguerdien denoi, alde batetik barkatu eskatu behar dizuezetako gaztelera zitzegin behar duen, nire euskera da etxetik ibiltzeko eta orduan gaztelera zitzegin behar. Bueno, decía, yo vengo en nombre de la Fundación Altuna. La Fundación Altuna nace hace más de 30 años de la mano de Francisco Garmendia y de un conjunto de personas que impulsaron la Fundación. Y desde entonces, y hoy en día, gracias a la labor de Javier Martínez Ojinaga, continúa tratando de abordar lo que son los objetivos de lo que es la Fundación, que es humildemente contribuir a buscar el talento y la excelencia en esta Euskal Herria nuestra, en esta Euskadi nuestra, ¿no? La verdad es que cuando Javier Martínez Ojinaga me pasó lo que iba a ser la jornada del día de hoy, la verdad es que no sabía qué iba a aportar, porque resulta que los que habéis estado en el seminario habéis tenido la oportunidad de contar con la intervención de Juanjo Echeverría. Juanjo Echeverría, sin duda, es uno de los grandes nombres de la economía vasca, presidente de Bankoa, presidente de la Caja Ahorros Municipal de Donosti. Sin duda es una referencia para todos nosotros y une a su alta y excelente cualificación profesional, une su alta calidad humana y su alta sabiduría, ¿no? Y luego he visto lo que es la investigación que ha hecho Iker Muñoa, que está ahí, y la verdad es que cuando he leído las conclusiones que ha hecho entre los estudiantes de Altunin, pues no sabía qué decir, porque la verdad es que está todo dicho, ¿no? Quiero decir, mirar al futuro en lo que es la sociedad vasca y en las conclusiones, decir que mirar al futuro supone continuar la labor de nuestros predecesores, ser una sociedad abierta sin perder nuestras raíces y continuar profundizando en el conocimiento, pues francamente yo creo que son las claves que inspiran nuestro modelo y que en particular y también nuevamente, humildemente, inspiran el modelo de la Fundación Altuna. En este sentido, se me olvidaba, lo primero que tengo que hacer es felicitar a Ana
por su trabajo y además que me parece que es muy importante en el día de hoy, porque esto de la resolución, enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a la resolución de los conflictos en base a la empatía, al diálogo y al intercambio mutuo de impresiones desde el respeto a las opiniones de los demás, pues me parece más necesario que nunca. Bueno, decía que esas tres claves me parecen que son fundamentales. Esto de continuar la labor de nuestros predecesores, en euskera tenemos una frase que a mí, yo la suelo citar siempre, que es aquello de «Izan direlako gara, garelako izango gara», ¿no? «Garelako izango dira». Bueno, pues esa es una filosofía que sigue valiendo hoy en día para todos nosotros. Pero también en el tema del conocimiento y en lo de la sociedad abierta, en el tema del conocimiento, el año pasado me recordaba Javi, que cité a Steve Jobs o a Larry Page o alguno de estos, no me acuerdo. Me parece que me fui a calendas grecas, me fui muy lejos. Y yo soy de los que creen que hay que buscar iconos en la sociedad. Y, por ejemplo, en la sociedad vasca, y muy en particular en la sociedad guipuzcoana, hay, a mí me parece, dos grandes iconos de referencia. Uno en el campo, por ejemplo, de la empresa y otro en el campo de el conocimiento avanzado, que a veces no solemos citar. Y en el campo de la empresa yo citaría a CAF. Resulta que en CAF tenemos la sexta empresa mundial más importante en lo que es la fabricación de ferrocarriles. Tenemos una empresa que es, yo creo que es la primera, creo que es de Gipuzkoa, y que es una empresa que está compitiendo con las más grandes empresas del mundo y que nació en Beasain pues a principios del siglo XX, con la forma jurídica que tiene actualmente. Es un icono para todos los vascos, también para los que somos de Vizcaya, aunque luego nos tengamos que quedar, igual después de esto me tengo que quedar en Eibar y no puedo cruzar hacia Ermua, pero también es un icono para todos los vascos y me parece que en esas empresas y en la búsqueda de esos iconos, personas como, por ejemplo, Andrés Ariz-Correta, pues deben ser referentes para todos aquellos que creemos en una empresa competitiva vasca y que a mí me parece un milagro que desde Beasain pues pueda estar compitiendo en el mundo como estamos compitiendo, ¿no? Y desde el punto de vista del conocimiento avanzado también hay otra. Fijaros, esto de CAF, me recuerda, me estoy liando, no me voy a liar. En esto del conocimiento avanzado citaría también muy particular al Donostia International Physics Center y a Pedro Miguel Echenique. Es un auténtico milagro que en una población como es la población guipuzcoana con 710.000 habitantes, en escasos 20 años, se haya conseguido uno de los centros de investigación básica más avanzada en el campo de la física, en la física de materiales. Esto, que tengáis aquí en Donosti unas jornadas como las de Passion for Knowledge, que traigan aquí a multitud de premios Nobel, estoy hablando de más de uno, por tanto, hablamos de multitud, pero este año creo que ha habido 8 o 9 premios Nobel, pues me parece que es también un auténtico milagro. Y eso se debe a que detrás de esas empresas, detrás de esas estructuras, hay personas que unen a su condición excelente un alto grado de compromiso social y un alto grado de conocimiento del país y de compromiso con el país. Otro guipuzcoano también, me toca hablar de guipuzcoanos hoy, pues hablaré de guipuzcoano. Otro guipuzcoano de Urretxu nos hizo uno de los grandes himnos vascos, que es el Gernikako Arbola. El Gernikako Arbola, en uno de sus versos, dice «Eman tasabalsasu munduan frutua». Pues eso es algo que tenemos que hacer y que también es una de las conclusiones del estudio que ha hecho Jon Muñoa. «Eman tasabalsasu munduan frutua». Eskerrik asko kutxari, eskerrik asko diputatu nagusiari, eta orain hitza ematen diot diputatu nagusiari. Eskerrik asko. Egun guztioi, eta ongi etorriak foraldun dira, Gipuzkoar guztion etxera. Nik hitz labur batzuk, baina nik horrelakoetan, bat eta bi eta irutan ondan nago horrelakoetan, Altunin Pro esari emate dagoetan. Eta beti aipatzen dut, niretzako, nire ibilbide akademikoen baita oso importante izan den, Euskal Herriaren historia ezagutzea eta Euskal Herriaren ilustrazioaren kasua aztertzea. Ez hori izan den ere ikasketetan elementu importantenetako bat.
Eta ilustrazioa gurean sortu zen, gure herrian, lider batzun eskutik eta horietako bat izan zen Altuna. Altuna Narro eta Peña Florida izan ziren askoitiko zalduntxoak eta horiek trazionatu zuten pixkat gure ilustrazioa 18. mendean. Gero etorri zen 19. mende bat kalamitosoa, ez, karlistadekin, da gerra askorekin. Eta etxe hau 19. mende bukaeran egiten hasi ziren, da pixkat arna sartzen ari ginenean, berriro 20. mende hasieran beste kalamedia etorri zen, gerra zibila etorri zen, eta berriro ere ia zerotik abiatzen hasi behar izan genuen herri bezala. Nola nahi ere, garai hartan, 18. mendean, persona hauek zeukaten ideia, zeukaten burutazioak eta zeukaten inspirazio nagusiak gaur egun izugarrizko aktualitatea daukate. Eta hori da esan nahi nuena. Ez? Reibindikatzen dugu ilustrazioa, uste dugulako sekula baino gehiago beharrezkoa dela gaur egun ilustrazio hori. Nik aipatzen nuen, orain dela denbora bat, nola nertzako bereziki argigarria izan zen liburu bat, ez, Estatu Batuetako autore batek, Steven Pinkerrek idatzi zuen, 2018an, ilustrazioa orain, ez, Enlightenment Now, esaten zuen bere tituluak, eta bere tesi nagusia da ilustrazioko bi ideia fundamentalak, eta da, arrazoia eta etika, bi hoiek berriro ere eraiki beharra dauzkagula 21. mendean, ez, bi ideia nagusi hoiek. Arrazoia, ba, daukagunean Estatu Batuetan presidente bat, egin diote Washington Posten konputu bat, 12.000 gezur ja esan dituela, ez? Orduan, arrazoia versus gezurra, versus fake news, versus manipulazioa, guk uste dugu, ezagutza, zientzia, aipatzen zen DIPC, ez? Zientzia gure gizartean daukan importantzia, arrazoia daukan importantzia, geroz eta handiagoa dela. Eta etika, ezagutza hori ongi bideratzeko, ba, guztien, gizarte osoaren, ba, ongizatearen mesedetan. Ez nik uste dut orduan, bi ideia nagusi horiek ematen dutela baita ere edukia ba, Altuning Pro sari hauei, irikita gaude mundua, jakin nahi dugu zeintzu diren esperientzia aurreratu denak munduan, eta gero hemen txertatu nahi dugu. Altuna bera bere momentuan Parisera joan zen bezala, Rusorekin harreman eduki zuen, eta mundu guztian zegoen ezagutza eta ba, kontribuzio akademiko importanteenak ezagutzen eta ekartzen saiatu zen generazio oso bat. Nik uste dut, hoiei omenaldi eginez, ba, omenaldi oberena da, jende gaztea, gutxo gara bera, gauza berdinak, egoten eta egiten egotea, eta gu erakunde bezala, eta beste eragile batzuk, ba, hori erraztea, jende gaztearen ilustrazio hori, ba, elikatzea guztion esfortzuarekin, eta elkarlanen eskutik. Beraz, ba, nire ere tokentzaitan ari anarakan posi baita ere zorionak ematea, baita ere bere familiari, indioten laguntzaren gatik eta babesagatik, eta guztioi, ba, eskarik asko, Altuning Pro behin berriro ere, 10. aldiz, ba, antolatzeko egin duzuen esfortzu guztiaren gatik. Eskarik asko. Ordan saria ematea tokatzen da, trokatzen da. Antes de nada, quería agradecer a la Fundación Altuna, a la CUCHA y a la Diputación Foral de Guipúzcoa por premiar este tipo de iniciativas. Como habéis mencionado, el tema está relacionado con el ámbito educativo, porque estoy haciendo magisterio. El año pasado estuve de Erasmus en Copenhague, en Dinamarca, y allí tenía una asignatura sobre la resolución de conflictos. Y allí trataban los conflictos como algo, bueno, los conflictos de valores, que son estos relacionados con los temas valores personales o culturales que cada uno defiende, como puede ser la religión u otro tipo de creencias. Allí consideran los valores como algo inevitable. Es decir, su objetivo no es evitar este tipo de conflictos, sino que dar a los alumnos las herramientas necesarias para que ellos puedan resolver los conflictos que se van encontrando en su día a día. Y las dos propuestas que aparecen en el trabajo son utilizar la mediación y el diálogo como herramientas para que los alumnos puedan resolver sus conflictos.
Estos aparecen en el libro danés Dialogue Handbook, en el que se basa prácticamente todo el proyecto. Y allí se defiende que el diálogo, a través del diálogo, podemos entender, no solo entender, sino intentar entender los puntos de vista de los demás. Y aunque no seamos capaces de entender lo que quieren decir, intentar aceptar la opinión, porque no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que los demás dicen, pero podemos aceptarlo para así poder seguir en nuestro día a día sin que haya un conflicto que nos impida hablar, dialogar o trabajar juntos. Entonces, en el trabajo se proponen una serie de ejercicios para un taller de 7 sesiones. La intención es, en el primer cuatrimestre se trabajaría el diálogo y en el segundo la mediación, para que así, si los alumnos no son capaces de resolver sus conflictos con el diálogo, pueden llamar a alguna compañera o profesora y así, mediante la mediación, resolver los conflictos. Entonces, así, la intención es que en su día a día, cuando se encuentre con los conflictos, sean capaces de resolverlos porque tendrán las herramientas. En conclusión, los conflictos son inevitables, así que la importancia está en desarrollar habilidades para que seamos capaces de resolverlos por nuestra cuenta. Y esta es la intención del trabajo y a través de estos talleres creo que se puede conseguir. Muchas gracias.